La Lotería Nacional deja una lluvia de millones en Albacete. La administración número 11 de la capital repartió el sábado casi 28 millones de euros. Todavía se vive con mucha emoción, es decir, porque realmente el trabajo nuestro es vender ilusiones y hacer realidad esas ilusiones es una cosa... no se puede decir con palabras, es decir, es muy, 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 muy emocionante. El décimo agraciado, 30.898, un número al que llevan abonados 27 años y hasta entonces nunca había traído suerte. Pero el sábado lo hizo en forma de primer premio, 100 números vendidos con un valor de 130.000 euros cada uno. Un premio a la constancia de estos fieles compradores y que ya forma parte de sus vidas. Todavía no han llegado los sueños. Todavía de momento la información que tengo es que van a pagar hipotecas y tapar agujeros, que esto es lo de siempre. Los premios no solo vienen de la mano de la Lotería de Navidad. La Lotería Nacional también reparte grandes ilusiones. Avanzar, dar confianza en la Lotería Nacional, que la Lotería Nacional pues estaba un poquito, digamos, en horas bajas, y esto es un prestigio para la Lotería Nacional, que por otro lado es el juego que más reparte, que más premios reparte. El 80% de los ganadores son clientes de toda la vida. Hoy un vecino se ha podido sentir como Justino. Nos cuenta Lorenzo que un abonado no había recogido su décimo, pero se lo habían guardado en esta administración. Una gran ayuda para remontar la cuesta de enero.